Que es la harina no se movió este último mes porque, bueno, los cereales a precio internacional están frenados. Lo que sí hubo incrementos importantes en lo que es levadura, en lo que son grasas y margarina, del orden de un 20% en los últimos 40 días más o menos. Y lo que se empieza a ver, producto de esta recesión tan terrible, es que muchos proveedores grandes o distribuidores, pero son cosas que aprovechan las empresas más grandes, es que le van ofreciendo productos en mejores precios con fecha corta de vencimiento, porque esta recesión tan terrible está haciendo que muchos intermediarios se estén quedando con mercadería sin poder vender. La realidad es que vos no podés trasladar, la recesión está muchísimo más fuerte de lo que estaba a principio de año, entonces cada uno ha incrementado en forma mínima al mostrador. Nosotros en este caso, este último mes, no hemos aumentado nada. Hay algunos que han aumentado un 4, un 5%. Vamos haciendo lo que podemos por temor a terminar del derrumbe de las ventas que se está viendo en todos lados. Pero bueno, es una situación que sabemos que es caótica, que sabemos que de persistir, porque ahora estamos en la temporada, entonces uno puede más o menos tolerar eso con las ventas que tendría que haber. El temor nuestro es qué va a pasar cuando llegue el verano. Y tememos por un cierre de panadería similar al que vivimos en el año 2017, cuando fue ese problema tan grande de las tarifas. Este invierno puntualmente fue un invierno más frío que otros. Deberíamos haber vendido al menos entre un 10 y un 15% más que la media de cualquier invierno, porque en nuestro caso el clima es un factor importante. Y estamos vendiendo menos que el año pasado, alrededor de un 15, un 20% menos que el año pasado, cuando deberíamos estar un día arriba. O sea, si vos lo tenés que calcular seriamente, tendría que estar hablando de una caída de un 30%, que es muchísimo. En el centro se está notando mucho, que antes se notaba más en los barrios que en el centro. Y bueno, la situación, la verdad, puntual de los barrios no la conozco, no tengo negocio en los barrios, pero me imagino que debe ser más caótica que acá.